Alcohólicos Anónimos tendrá su semana de actividades en busca de rescatar a más personas que se sumergen en este mal. Este año el tema es mujer y alcoholismo. Esto porque según la encuesta de la Secretaría de Salud a nivel nacional, del 0.8% subió al 3.6% el consumo de alcohol por mujeres. Es la única entidad de Alcohólicos Anónimos de la Central Mexicana autorizada en México para utilizar el nombre y el logotipo de Alcohólicos Anónimos, ya que estas son marcas registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. Alcohólicos Anónimos es una organización que tiene representación en 182 países, cuenta con literatura propia traducida a más de 50 idiomas. En México, la comunidad de Alcohólicos Anónimos está integrada por más de 14.600 grupos, los cuales se encuentran distribuidos en 83 áreas geográficas a nivel nacional. Alcohólicos Anónimos se fundó en Estados Unidos en 1935 y desde entonces se hacen este tipo de eventos para rescatar a más personas del alcoholismo. La Semana Nacional de Información Compartiendo Esfuerzos, que es por el motivo por el cual nos encontramos reunidos hoy, es una jornada intensiva de información acerca del alcoholismo y sus efectos. Está orientada al público en general con el propósito de acercar el modelo de recuperación de Alcohólicos Anónimos basado en los 12 pasos, como una alternativa de solución al problema del alcoholismo. Este evento se realiza anualmente durante la tercera semana de enero y cada año aborda temas diferentes relacionados con las consecuencias directas e indirectas del alcoholismo. La edición de este año 2014 estará centrada en un grave problema de salud que representa el alcoholismo en la mujer y en su entorno. Pues según la última encuesta nacional sobre adicciones 2011, realizada y publicada por la Secretaría de Salud, reveló que el consumo de entre las mujeres va a la alza. De hecho, pues es el tema de este año, mujer y alcoholismo. El arranque de esta semana estuvo encabezado por autoridades educativas, civiles y religiosas, quienes dieron su opinión de estas acciones. Esfuerzos compartidos, porque allí nos incluye a todos. Y si hablamos de una enfermedad, ¿qué necesita un enfermo? Pues mucha atención. Yo creo que es uno de los momentos en que al enfermo se le expresa el amor, el cariño, la estima. No lástima. Sí quiero decir es felicitarlos, decirles que en la presidencia tienen un gran aliado, en donde ese trabajo de equipo tiene que salir y tiene que dar resultados en lo que decía Fabiola, en una mejor sociedad, siendo las 10 de la mañana con 32 minutos vamos a dar por iniciado los trabajos de esta Semana Nacional de Información sobre el Alcoholismo, sobre todo enfocado hacia la mujer y el alcoholismo. Muchísimas felicidades y a seguir trabajando. Gracias.